Ahora ya no creo que invite a más gente, pero mañana haremos directo otra vez. Así que está fácil. Vale, venid por aquí, chicos. Por aquí, por ahí. Vale, defuser da igual. A ver los defensores, que la idea es que nos pongamos aquí. Vale. Aquí dentro de todo el mundo. A ver si vienen cuando vean el stream. Ahí está el pulse. Vale. Cuidado con las cuchilladas que nos matamos, eh. Aquí, en el corral. Pelea de gallos, muchachos. Vale, tenemos que estar 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, vale. Pues nada, os explico. Yo tiro la Nomad y en cuanto la Nomad caiga, ¿vale? La idea es que nos tenemos que acuchillar dentro del ring y gana, pues, el equipo que se lo lleve. Vale, iremos haciendo diferente puntuación. Ahora vamos 0-0, por lo cual intentando dispararos, no tirar granadas ni nada, por favor. Y nada, vamos a ello. Así que... al lío. Bueno, creo que ya con el delay del stream lo habréis escuchado. Así que nada, que gane el mejor. ¡Vamos allá! Bien, 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 equipo, bien. Vale, vale, buenísima, buenísima, equipo, buenísima. Todos muertos ahí en un momento. Ok, vamos a hacer otra segunda rondita, ¿vale? Vamos a ir calentando un poco, hacemos las primeras rondas. Que al final, pues también hay que acostumbrarse al juego en sí. Va a intentar hacer cerca de striptease para ir para allá. Y a ver si nos hacemos con ello. Y le damos chicha. Luego podemos hacer alguna variante, en plan desde el tejado, no sé. Hacemos un ring un poco más grande, vamos a ir cambiando, ¿vale? Los sitios. Pero eso de los loot, Suco, eso es que podéis mandar. Los loot se registras gratis y puedes mandar un mensaje que sale en pantalla, ¿vale? Salen en directo para todo el mundo. Y es eso, lo ve todo el mundo, es gratuito. Y a mí me apoyas. A mí me ha llegado como, como una pequeña ayuda, ¿no? De económica, pero tú no pones nada. Vale, la piña, vale. ¿Estamos ya todos? 1, 2, 3. A ver. Vamos a intentar ponernos. A ver si me escucháis en el stream. Vamos a ponernos los de mi equipo en este lado ahora y los del otro equipo en el otro lado, ¿vale? A ver, ahora cuando lo oigan, que como va con el mini delay. Ahí, ¿vale? El equipo enemigo, como allí al fondo, donde yo estoy mirando en el stream. Y mi equipo. Ahora ya me están escuchando. Vale, a ver. Así es como enfila. Ahí, vale. Ahí, perfecto, vale. Venga, pues vamos allá. ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Me han pillado! ¡Hemos ganado! ¡Vamos! Me falta la polla, a ver quién se ha hecho la última. Javerlot se ha cargado ahí al Jagger. ¡Qué buena! ¡La doble! ¡Madre mía, tú! Tremendo, tremendo. Jugando agachado, ¿eh? Eso es pura técnica. Echamos una última en el corral. En este caso vamos a intentar ponernos uno de un equipo enemigo. O sea, en plan como aliado enemigo, aliado enemigo, aliado enemigo, ¿sabes? En plan como defensor atacante, defensor atacante. Nos vamos a intentar poner así, ¿ok? Ya para ir haciendo algunas variantes. ¿Cómo se nota que soy monitor, eh? Me cago en la leche. Se me ocurren todas las variantes posibles de los juegos. En plan, el minijuego ya está más que inventado. Porque este de la Nomad, pues lo ha hecho todo Dios. Pero luego hay que ir metiéndole las variantes. Luego seguro que vamos a meter otra variante todo de mejor. Mira, mira, se han traído la cadera, ¿eh? Eso son hacks. Hay que intentar traer ese recluta, ¿vale, chicos? O llenarlo. Este luego lo hacemos. En plan, no pongáis alambres, no pongáis alambres. Luego lo hacemos con... Pues que alguien mate a Almohada, por favor. ¿Dónde está Almohada? Almohada, lo siento, compañero, pero ¿dónde está? Vale. Vale, nos ponemos un atacante, un... ahí, a ver, que se ponga Nandito ahí entre medias, que nos intercalemos, ahí, vale, estamos... sí, perfecto. Vale, pues vamos allá. Ok, Dios, 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 Dios. ¡Ah, me escapó! Hemos perdido, tío. He dicho, me tiro para adelante para que no me acuchille los que tengo a los lados. Pero nada, nada. No, ¿veis? Me han intentado acuchillar al levantarse, ¿eh? Lo habéis visto, lo habéis visto. Nada, nada, hemos caído. Ok, vamos a hacer la siguiente: traeros alambres, todos los defensores. Y lo infestamos eso, alambres. Y jugamos otra más en el corral lleno de alambres, todo. Y luego echamos una de todo con humo, va. Primero una todo alambres y luego una todo humo. Que puede estar graciosa. ¿Yo tengo humos con esta mujer? No, claro que humos voy a tener con Nomad. No flashes. Juego, cuando te flashean no ves ni a los que están fuera, en la calle. Interesante. A ver, están troles los subs. Con la gridlock molaría también un montón, pero claro, la gridlock solo va a afectar a... bueno, los alambres realmente solo nos van a afectar a nosotros, pero bueno, da igual, así está el handicap. Vale, han puesto los alambres, ¿no? Bueno, a ver si dejan de tirar flashes, por favor. Bien, Sir Juani, pues hazte una cuenta, tío, ahí en Twitch. Y estate por ahí, ¿vale?
Es donde hacemos los directos casi siempre. O sea que... Vale, vamos para adentro. Aquí da igual cómo nos coloquemos. En movimiento. De hecho, vamos a estar moviéndolo, va. Moviéndonos. Venga, puro movimiento. A ver si me deja ver Lot, que es el que falta, creo. ¿No? Estamos todos, sí. Vale. Venga, movimiento. Vamos para allá. Tenemos un mazo de handicap los atacantes. Ay, creo que tengo uno aquí. ¡No, he fallado! He dado la verga. Vamos, equipo. No vale salirse, ¿eh? Ahí me han hecho trampa los de mi equipo. No vale salirse del corral. Vale, ahora una con puro humo, ¿vale? No gastéis los humos, poneros humo, ¿ok? Todo, chicos. Poneros humito. Y cuando yo diga, como vais a escuchar todos el directo a la vez, digo ya, tiráis todos el humo. Y cuando tiréis el humo, yo tiro la Nomad y arrancamos, ¿vale? Y esa va a ser, yo creo, que la última que hagamos en el corral. Si os ocurre algo por el chat, chicos, alguna modalidad, decirla, ¿vale? La que esté guapa, la pillamos. Había pensado en ir ahora a Striptease y hacer también una en Striptease o no sé, en algún sitio que esté chulo de este mapa. Igual en el garaje también estaría guay. Ahí está Sir Juan en Twitch, sí señor, que se ha pasado. Debe usar el dron para localizar. Estaría más balanceado con gridlock y alambres. No es mala idea. 10 segundos. 5 segundos para la inserción. Vamos a dejar aquí el dron. Humo, alambres y flashes. Bueno, a ver, tampoco hay que hacerlo, está imposible. Mira que la gata va andando, tú. Va topetado, tú. Va topetada la partida. Entre el stream y todo. A ver. ¿Pero por qué traen flashes? Se ve que traen humos. Vale. Pero vamos a ver. Y han tirado un humo por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Y encima me han pegado un tiro de regla. Ah, no, que es humo del smoke. Vale, vamos allá. Poneros en medio. Meteros. Bueno, no sé, es que habéis tirado los humos, chicos, por Dios. ¡Qué cambio, de gente para hacer el reto! Si vais a estar haciéndolo mal. Vale. Ahí. Venga, va. Humos ya. Ya, humos. Vale. Allá va. Bueno, lo pasa. ¿Qué cojones? Hay alguien que. Que ha cuchillado antes de tiempo, eh. Queda un atacante, no se ve nada, tú mató un petado juego. Aprovecha que tú los ves a través del humo. ¡No! Aliados neutralizados. Cuidado con las trampas, que estoy viendo aquí mucha gente haciendo trampas. Solo jugar a pistola de cadera. Javier Alfaro, guapo tú. Un Simón dice, es que lo hicimos ayer, chicos. Vale, yo doy la salida con. Vale, escuchad, cuando tire el dron, ¿vale? Es la salida. A ver ahora. Que lo digáis por el directo. A ver las flashes, por Dios. Os las voy a banear, ¿eh? Vale, cuando tire el dron empieza el duelo a cuchillo, ¿vale? A ver, al medio, por favor. Meteros en el corral, hombre. Y dejar de tirar granadas, por Dios, que es para hoy, muchachos. Momento se le muestran las granadas, ¿no? Digo yo. Y el C4 también, por favor, ¿eh? A ver si paramos. Vale, venga, al medio. Por Dios. Vale, cuando tire el dron, duelo de cuchillos. Y ahora la siguiente ronda os explico, ¿vale? Os tenéis que poner todo revuelto. Estamos ya todos, vale. Ahí va. Vale, bien, ganamos. El Capcan la verdad es que lo tenía bastante difícil, porque era yo quien tiraba el dron, así que iba a estar más al loro. ¿Estamos todos? Falta ese. Vale. A ver, las flashes, por Dios. Qué manía, ¿eh? Tirar flashes tenéis, Dios mío. Vale. Vamos allá. Hostia, hemos roto la pared con la pal. ¡No! En serio, nos hemos matado los dos a la vez. ¡Lol! Vale, ganamos. Bien. Ha sido súper rápido, ¿eh? Ha sido súper rápido. Se ha bajado un link para donar, tío. Let's go. Vale. Ah, porque hay algunos que no han salido volando. ¡No! Me ha matado a mí, tío. Otra vez a mí en el mismo sitio, tío.
¿Será posible? Se ha escondido aquí. Pero ayúdale. Ay. Bueno. Vale, uno versus uno. Tensión. Todos ahí muertos. Vale, tensión, tensión. Punto decisivo. Va a jugar con la altura. Va a jugar con la altura. Madre mía, está tenso. Castle contra IQ. Se pican con la pipa. A ver si va a ir un tiro a la cabeza. Están buscando. Castle aborta. No, Castle iba a poner ahí un Castle, pero no. Se sube para arriba. Cuidado que pone a Claymore. Le va a esperar arriba, vale. Le obliga a subir, le obliga a subir. Ahora sí, va a ser en el pasillo. Tienes toda la ventaja si subes, ¿no? Ya no, ya no, ya no. A ver, que ahora para que baja. Ojo, ojo. Que se pone una cosa tensa. Parece que el Castle va a pusear. Se ha cansado. Uy, uy, el primer. Baiteído, baiteído. Madre mía, cómo le baitea. Ojo, está tenso, está tenso, está tenso. Vale, Castle parece que se relaja. Le rompe la Claymore. Obviamente, cuidado, lo han marcado y todo. Ojo, ojo, que se viene, que se viene, que se viene el combate. Uy, 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 madre mía, se lo llevó Daniel. Hemos perdido, tío. El Castle de la verga. Bueno, pues hasta aquí el directo, chicos, de hoy. Y también este minijuego.